Egunu guzti eta mila eske etortzea gatik. Bueno, gauko prentzaurekoa, kipuzkoako hiri ondak kudeatzeko plan horokorra e, berria, e, aurkezpena da, eta prozesu hau gaur dugu. E? Gaur bertan, e, ja, e, lehenengo zirri borroak eta e, zabalduko dira, eta prozesua hasiko da. Aldeotatik, e, bueno, funtsa edo irizpide nagusiak izango dira, bai prebentzio alde batetik, eta ekonomia zirkularrean e, ba, bultzaka da e, matea, ez, gure, gure lugaldean. Gogoratu nahi dut, e, bueno, guk indarrean daukagun, pigruk izeneko plankintza, e, bueno, hasiera baten, 2000 eta masiarako e, plankintza zen, baino, tenok ondo dakizuen bezala, e, aurreko legealdian erabat e, gelditu eta e, gara hartako e, arduradun politikoak, bildu hain zuzen, erabaki zuen ez betetzea indarrean dagoen foru araua. Aldortatik gure asma beti izan da, eta ala e, eskatu zigun e, Gipuzkako batzak nagusiak bete egin behar genuela e, aurreko e, plankintza, e, gaur egun indarrean dagoen plankintza. Eta alde gaur esan dezakegu, plankintza hori betetzear dagoela. Betetzear dagoela, eta zergatik esaten dugu hori, eta zubietako azpegiturak e, leheneko fasea erabat e, martxan dago eta ja erdia baino gehiago eginta dago, eta bigarren fasea adjudikatuta dago, eta e, mendik bendik gutxitara hasiko da e, azpegitura azpikitura hoien ere, erekintza, eta hemendik urte batera lau azpegitura horiek martxan egongo dira. Alderotati es al Saquegu, en vez de usted Baterá, eh, bueno, va ba a plan Guinzaori, en vez de legaldi El eh, legal de Ontan, el legal de Angeldi Tucena, marchan Jari Dugu, está Bete dugu. Decía que hoy presentamos, y la verdad es que para este departamento de, de medio ambiente y para este gobierno de la Diputación Foral de, de Guipúzcoa... es eh, verdaderamente un honor poder eh, decir que la planificación, el PIRUG anterior, eh, se va a cumplir en toda su integridad en el plazo de un año aproximadamente, una vez que las infraestructuras que estaban previstas construir en aquel PIRUG y que están hoy en día en marcha, en marcha digo en construcción, en Zubieta, dará pues, eh, carpetazo, digamos, a un episodio que nunca se tenía que haber producido en nuestro territorio. Y por tanto, la determinación política de esta diputación y concretamente de la, del Departamento de Medio Ambiente ha sido, como decía, cumplir aquel mandato de las juntas generales, aquel mandato democrático de la ciudadanía guipuzcoana y por tanto podemos dar por finalizado dentro de un año ese mandato. Lo que toca ahora es que una vez cumplido el PIRUG, que se tenía que cumplir en 2016, pero que se dará cumplimiento definitivo, allá finales de este año o principios del año 19, dar continuidad, dar continuidad en un proceso que, eh, como sabéis, tiene, eh, tiene un significado importantísimo en lo que supone un servicio fundamental para la ciudadanía. Siempre decimos que es un servicio necesario y esencial, como es la recogida y tratamiento de los residuos, y ese tema lo dejaremos resuelto y con la planificación entre 2019 y 2030, que será la nueva, el nuevo Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Guipúzcoa, tal y como nos mandató en su momento las juntas generales, tal y como fue compromiso político de los partidos que componemos hoy en día el, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Eh, va a tener, esta nueva planificación va a tener eh, varios principios fundamentales. La primera de todas va a ser la prevención. Como no, pues de otra manera, eh, toda esta planificación la tenemos enmarcada en todos los mandatos y todas las, eh, digamos, eh, políticas que se están impulsando, sobre todo desde la Unión Europea, y en la que Guipúzcoa, una vez que tenga infraestructuras, será, eh, bueno, será cumplidora con todos estos mandatos. Siempre hemos dicho que, dada nuestra recogida selectiva y una vez que las infraestructuras del territorio se pongan en marcha, nosotros estaremos bueno cumpliremos eh, su totalidad los objetivos que se marcan en Europa para, para el 2020 y daremos pasos en ese proceso por tanto la nueva planificación tiene que mirar tiene que mirar eh, cómo tienen que ser los objetivos a medio largo plazo una vez de que el pieguo anterior se ha cumplido y las infraestructuras estén en marcha eh, voy a hacer un pequeño recordatorio de cómo estábamos en el territorio hace escasamente un, tres años en el 2015, como sabéis, tuvimos que andar buscando fuera del territorio eh, infraestructuras para dar eh, servicio de tratamiento a nuestros residuos. No voy a extenderme mucho en este, en este, en este tema, pero el año 2019 Guipúzcoal vol volverá a recuperar su autonomía y su capacidad de gestión íntegra en la gestión de residuos, en el tratamiento. Eh, El, bueno, como, como os decía, partiendo de 2015, 2015, lo primero que hicimos nada más llegar a la Diputación... Me vais a permitir un poco de historia, ¿eh? no me voy a extender mucho. Eh, lo, que hicimos fue, eh, lo primero que hicimos fue hacer una prognosis, evaluar la situación concreta de los distintos flujos de residuos, lo que eso suponía en cuanto a adecuación y adaptación de las infraestructuras necesarias y dar cumplimiento al PIRU. Eh, eso se, fue prácticamente los primeros eh, meses de mandato Ahí se planificó lo que queríamos hacer y cómo queríamos llevar adelante el cumplimiento de este PIRU y eh, resolver definitivamente esta, este problema. Y por tanto, todos los pasos que hemos dado eh, bueno, pues han encaminado a esta situación. Es verdad, que, es verdad que una vez que, como decía antes, ya hemos llegado a esta fase, lo que toca es planificar el, el futuro. ¿no? Y vamos a empezar un proceso que luego eh, Mónica Pedrilla directora de Medio Ambiente, explicará eh, concretamente el proceso que empieza hoy y cuál es el calendario y la cronología que vamos a tener. Pero sí quiero destacar que bueno pues empezamos ya las consultas previas. Haremos todo un proceso de participación con todos los agentes implicados en esta materia en el territorio, políticos, administraciones, colectivos sociales, universidades, centros de investigación. Es decir, va a ser un proceso... Intenso, amplio y pensando en un recorrido medio-largo plazo, partiendo siempre de la situación que deja el PIRUG presente. Continuidad, pero ambicioso. Un territorio concienciado como es el guipuzcoano, donde la ciudadanía hace eh, su función o, o lo ha considerado como función suya el hacer una recogida selectiva en origen, y la verdad que en eso somos pioneros, o más que pioneros. Somos eh, ejemplo ¿no? a seguir en otros territorios, acompañado por la responsabilidad de las instituciones, dando infraestructuras de tratamiento y llegaremos fácilmente a unos índices de prevención, recogida selectiva y de tratamiento que estaremos al máximo nivel comparativamente con países eh, que están muy avanzados en esta materia, como pueden ser países como Alemania o los del norte de Europa. Y, y aquí lo voy a dejar. Eh, luego, luego seguimos, entramos en más detalle, pero sí quiero, sí quiero que, que Mónica nos, ¿no? nos explique un poco el cronograma que vamos a seguir en esta en esta andadura, eh, porque es verdad que va a ser, eh, va a ser eh, un proceso eh, intenso, creo que van a ser nueve meses en, en su totalidad, pero sí pretendemos que la, al final de legislatura las juntas generales de Guipúzcoa aprueben el PIB 2019-2030. Así lo dejo y luego ya entramos en, en otras materias. Vale, vale. Gracias, José Ignacio. Eh, bueno, como comentaba el diputado de Medio Ambiente, el nuevo PIGRUP 2019-2030 eh, lo iniciamos hoy, lo iniciamos dentro de la normativa que así lo exige, que es la norma foral. 61-2005, y que es la que establece cuál es el procedimiento de cualquier norma foral que se quiera llevar a cabo desde la Diputación. La tramitación del PIGRU, para que os hagáis idea, supone la tramitación de cuatro procedimientos sectoriales que van a asegurar que la futura norma foral o el futuro plan de gestión de residuos urbanos de Guipúzcoa eh, cumpla con todos eh, los parabienes técnicos y jurídicos que se piden desde todas las legislaciones. Europeas, autonómicas y estatales. En ese sentido, lo iniciamos hoy, 1 de junio, con la fase de consulta del borrador del plan de gestión de residuos y el die. Eh, esta fase se inicia, que iniciamos hoy, eh, estará disponible hoy mismo el documento en la página web y se envía el documento a más de 90 agentes, administraciones, asociaciones, como ha indicado el diputado. En paralelo, nos encontramos definiendo el protocolo de participación ciudadana, protocolo que, como no puede ser de otra manera, lo estamos llevando a cabo junto con la Dirección de Participación de la propia Diputación. Y con todo ello seguiremos trabajando en el PIGRUG de tal manera que en el mes de agosto y septiembre de este año... Expondremos al público por un periodo de dos meses el anteproyecto del Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Guipúzcoa 2019-2030. El siguiente hito significativo es el proceso de participación ciudadana, el cual se desarrollará acorde a la norma foral 1-2010 de 8 de julio, que eh, es la que estamos obligados dentro de la propia diputación, proceso de participación que se llevará a cabo entre los meses de septiembre y octubre. Finalizado el proceso de participación, y en paralelo entre, el, entre los meses de octubre a diciembre daremos cumplimiento a la Ley 21 de, do, de 2013 y al Decreto 211 de 2012 de Ley de, eh, respecto a la evaluación estratégica ambiental de, de los planes. Evaluaremos el nuevo plan de gestión de residuos urbanos desde el punto de vista del impacto de género y desde el punto de vista de la igualdad de hombres y mujeres, como nos obliga la norma foral 2 del 2015. Asimismo, y dando cumplimiento a la Ley 3-98 de Medio Ambiente del País Vasco, someteremos el, el plan de gestión de residuos a la Comisión Ambiental y al Consejo Asesor del País Vasco. Y, en cumplimiento del artículo 60, la norma foral 6 del 2005 que he mencionado, que es la que regula el procedimiento de, de esta norma foral en la Diputación, eh, recabaremos los informes jurídicos y económicos que son de obligado cumplimiento para tramitar correctamente la norma foral. En el mes de diciembre est estaremos en disposición de tener el proyecto acabado, de tener definido el plan de gestión de residuos urbanos de Guipúzcoa 2019-2030. Eh, será aprobado por el Consejo de Diputados y seguidamente será remitido a las Juntas Generales, con la idea eh, que en el mes de febrero del año 2019 eh, las Juntas Generales, que es el órgano competente, apruebe la norma foral del futuro Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Guipúzcoa hasta el año 2030. En ese sentido, el mapa. Sí, el mapa Eso es. El... Este es el mapa en el que. Eh, bueno, ya, creo ya lo conocéis porque más de una vez ya lo hemos comentado: eh, cómo quedarían las infraestructuras del territorio en su conjunto. Eh. Con, este, con este mapa eh, o con estas infraestructuras, eh, sabéis que nuestro modelo es un modelo en el que no hay vertedero, el ser será autónoma y va a poder gestionar al 100% sus residuos. Tendremos el, los principios básicos de, de la jerarquía de residuos. Eh, europea, en la que la prevención es el primer punto y ahí trabajaremos intensamente, donde la reutilización y el reciclaje son fases que en las que tra estamos trabajando ya intensamente, como bien sabéis, a través de GK eh, Recycling y otros colectivos con los que estamos trabajando. Y, y por último es la valorización, lo que va a dar finalización a nuestro, a nuestro sistema, eh, eliminando la eliminación, eh, si me permitís la, la expresión. Eh. Y por tanto, eh, es el modelo que queremos consolidar. Creo que en ese, en ese sentido somos un territorio muy avanzado. Una vez que tengamos todas las infraestructuras, vamos a un territorio muy avanzado, equiparable, como he dicho antes, a cualquier parte eh, de Europa que consideremos como, como referente en esta materia. Y, y, bueno, y esperemos, lo y, que ha sido motivo político de, o motivo de gestión política por nuestra parte, que este tema deje de estar en primera línea política. galdera baldin badaude edo Sí, el tema es el siguiente. Es verdad que nosotros iniciamos todo un proceso en un momento dado, es verdad también que aquel proceso hubo que pararlo, dejarlo en stand-by, si me permitís la expresión, por el motivo que he explicado antes. ¿eh? Las juntas generales entendieron, así lo entendimos también nosotros, ¿eh? quizás nuestra ansia de llevar los temas adelante pues, nos hizo precipitarnos en esa materia, ¿no? pero sí es verdad que lo que, lo que nos insta las, eh, las juntas generales es precisamente a cumplir antes de iniciar un nuevo proceso, cumplir el proceso anterior, la planificación anterior. Por tanto, nosotros quisimos llevar en paralelo varias, eh, varias eh, cuestiones. En ese sentido, pues, eh, las juntas generales, y así lo aprobamos, y nosotros consideramos que era lo correcto, es dar cumplimiento primero al PIRUJ anterior, que tenía fecha de finalización en 2016. Eh, también se entendió que no había fecha de caducidad de una norma foral que no se había dado cumplimiento y que ni más ni menos que durante cuatro años se había actuado no solamente en incumplir esa norma, sino en ir en contra de la misma. Y por tanto, lo que se instó y así se aprobó eh, mediante una resolución y, un, y una tramitación en las juntas generales en el sentido de que cúmplase primero el pirruja anterior y después hágase el siguiente. Consideramos que en estos momentos estamos en disposición de. De, como he dicho antes, de principios del año 19... ...estarán las infraestructuras en marcha... ...damos por cumplimiento, por tanto, al piruja anterior... ...y eh, al mismo tiempo, pues planificamos lo que viene a posteriori... ...y además teniendo en cuenta, teniendo en cuenta... ...que estamos en un estadio en la que no solamente... ...la recogida selectiva en, en el territorio... ...va cada vez más, va eh, hacia arriba y tiene mejores datos... ...sino que también vamos a tener todas las infraestructuras... ...necesarias para el tratamiento... ...por tanto es oportuno, entendemos ahora, llevarlo adelante...

Bai, lehenengo galdera, bainoski, e, bai noski, e, gure asmoa beti izan da eta eta sierako plangintzan horrela, horrela zegoen, ez? E, aurrikusita, gipuzkoarrok gai izan behar garela gure e, azpikiturak eukitzeko eta gure azpikiturakin gure tratamenduari e, aurre, gide, aurre egitea, ez? Alde horretatik, e, bueno, gipuzkoa, hemendik e, urte batera, gutxi gora bera, gai izango da, e, bere zaborrak erabat e, gure lurraldean kudeatzea. Badakizue gaur egun oraindik an ere kanpoa kanpora joan ber dugula gure tratamendua egiteko, e, giteko. eta horrek ba suposatzen du eh ez iagunero, baino bai maiz e, besteen gan e, jo eta besteen, besteen e, e, baldintzak e, onartu beharra, ez? Hori, hori suposatzen du bai ekonomikoki, eta bai eta bai e, logistika aldetik ere ba suposatzen du jatxekak egin behar duen lana ba bueno nahiko nahiko zaila dela ez aldeotatik eh bestekoa da eh zerbitzu hau beharrezkoa da eta herritarrek egunero behar duten zerbitzu bada eta aldeotatik ba guk eh esan dugun bezala askotan gai izan berga gai izan bergara kulelerru lurraldean eh kudeatzeko eh zaborren e, Bizkaia, ez? Eta beste galdera zan, eh, Ah, bai, bueno, hasiera baten horrela aurikusita zegoen, ez? E, bi eta begira egin behar den plangintza bada. Bueno, e, ikusten baduzu eta juten bazate, eh, jute bazate Europak e, nola oinarritzen duen bere e, eh, arauak eta bar, ikusiko dizue e, eh, beraiek ere bi mila eta jartzen dutela helburuen eh, EPA epea. Eh? Eta egokia iruditu zaigu, plangintza hori. Eh? E, Aurrik, aurrik, aurrik usita zegoen, e, bi mazazpian astea, baina bueno, ikusi dugu nola, nolakoa izan den, e, bueno, izan dugun e, bidea ez. Eta alde horretatik, e, bueno, EPEA e, mantendu egin dugu. Eh? Elburua izatea, edo beren sa, esan da, ba, e, orit, or, eta hogeita marrean, Europak e, eskatzen digun elburuak ba, betetzea eta hori bueno, oinarritzea, Eta aldeutatik, ba, bueno, EPEA nahiko logikoa da. Eh? Ikusiko baita ere, nola eh, beste lugaldetan EPE berdinak erabiliko dituzten, eta, bueno, luzeago izan liteske, baina, bueno, eh, bueno, uste dugu hori, hori dela eta oinarrituta dagoela, elburuak ondo marjatuta daudelako, emendik 2000 eta horri tamagera. Eta, plan. Eh, me alegro mucho que más estas preguntas. Bueno, eh, eh, bromas aparte, eh, bueno, eh, dejando a de un lado la, las bromas. Bueno, la, eh, la verdad es que estamos avanzando bastante eh, y es verdad que queremos hacer un acuerdo sólido y, y amplio. Entonces, bueno, me vais a permitir que también mantenga la discreción porque así, así nos hemos, eh, así lo hemos acordado ambas partes, pero será, será los próximos días. jo iba a hacer también la misma pregunta, euskeraz mesedez gauza beraz. Ba, izan dudan bezala, bueno, bizkereakin elkarrizketak, ba, onto dijo aste eta, bueno, guk e, eh, beti argeman honak eh, izan ditugu. Eh, bueno, Euskal Herri Maian edo eh, Erkidego Maian, e, eh, bueno, denok dauzkagun arazoak e, eh, e, ez dakit berdintxoak diren, baina, bueno, kasu honetan gipuzkoa dauzka arazo larrienak ez. Eta aldeutatik, ba, bueno, elkarrizketa ondo dijoa. Eh? Nik uste dute emendik egun eh, batzuta, ba, bueno, era bat esplikatuko eh, dugula zer, zertaz e, eh, akordatu, o akordioa, eh, izten bada, baina elkarrizketako ondo dihoa. Bai, nik, nik beti gauza bera esan dut, ez? E, lehenengo gauza da, baina gardentasuna izan behar du akordioa ginondoren. Eh? E, bitartean, ba, hemen bakizun asketa asko do, egoten dela. Hortzen eh? e, da, ez dakit alkatea, ez dakit nungo ez dakit kolektiba, bueno, ikusi dezagon, e, lasaietasun ez, e, e, bueno, zer nolako akordioa e, bueno, e, egiten dugun, eta gero, gardentasun oso, ezagutuko dizue e, puntuz-puntuz er, zertaz e, akordatu dugun. ba, besterik ez baldin badago, e, eh, mila esker denoi eta buenarte. Eh?